¿qué les parece si nos vamos hasta Budapest? Adivinen quién anda por ahí, pues la más viajera de este programa, que es nuestra querida Nani Cárdenas, que sigue cubriendo el Festival de Sziget y nos trae este reporte desde allá. Queridos amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos encontramos desde una isla en medio de la ciudad de la hermosa Budapest. Y esto es nada más y nada menos que Sziget, el festival que lleva 25 años vigente y que además es uno de los más grandes en Europa. El día de hoy estamos aquí para cubrir todas las actividades que engloba este festival y les voy a hacer todo un recuento de lo que agrupa durante estos 7 días de festival. ¡Quédense conmigo! Medio de 500.000 asistentes, Sziget se llevó a cabo del 8 al 15 de agosto en la isla con el mismo nombre en el río Danubio. Love Revolution es el lema que adoptan los 7 días de festival y este año el cartel incluyó artistas como The Cooks, Bastille, Kendrick Lamar, Liam Gallagher, Gorillaz, Lana del Rey, Mumford & Sons, Shawn Mendes, Designer y Dua Lipa. Aquí desde el festival y ahora estamos con unas chicas. Where do you come from? London. London. At Newcastle. Is this is your first time in the festival? Yeah, it is. Yeah. We're excited for Dua Lipa. Dua Lipa. It's all it takes. Fall in love with me. Possibilities on and like all you need. It's going to be Liam Gallagher this evening. Sziget agrupó artistas de todas partes del mundo y México estuvo presente, y qué de mejor manera que con Nortec. Sí, bueno, esa es la primera vez que venimos a este festival y ya habíamos tenido una invitación, nomás que no se dio con las fechas que teníamos. Entonces yo creo que para nosotros estamos muy contentos de estar en un país ahora sí que exótico. Hemos estado en muchas partes de Europa, pero Hungría era uno de nuestros lugares que queríamos estar. ¿Cómo creen que sea la expectativa y la reacción del público de esta mezcla que ustedes hacen tan singular y que, bueno, es la electrónica con lo norteño? Traemos, aunque es música mexicana, pero traemos música que se identifica de alguna manera con la gente de acá de Europa. Traemos los alientos que traemos, la trompeta, la tuba y el acordeón, que también es también muy europeo. Entonces la gente se extraña porque generalmente la sonida música de México esperan como un mariachi, pero pues bueno, traemos la música del norte, que es así como tiene mucho de polka y sí, casi siempre termina en una fiestota. Queridos amigos, espero lo hayan disfrutado tanto así como nosotros lo hicimos. Yo me despido y me quedo aquí desde Budapest, en Hungría. Nos vemos hasta la próxima. Soy Nani Cárdenas.